Hoy vamos a hablar de un tipo de enfermedades que afectan a un órgano único. Único y vital, porque en ello. en este órgano en concreto es donde se llevan a cabo todas las reacciones químicas del organismo para repartir hacia una zona y hacia otra. Hablamos del hígado. El hígado es un órgano único y que tiene mucha trascendencia los procesos que afectan a dicho órgano, sobre todo en esas hepatitis, esas hepatitis de carácter vírico que tienen mal pronóstico y poca y mala solución. Eh, en algunos casos, dependiendo de las características del virus que se trate, pero también vamos a considerar que en el hígado existen otra serie de afectaciones como son esos malos tratos que les damos con las drogas, con el alcohol y otras costumbres que no son buenas para la salud. Vamos a hablar hoy Concreto de las hepatitis de carácter vírico. Vamos a hablar con una gran profesional y conocedora de este tema. Se trata de la doctora Doña Gema eh, Muñiz eh, Nicolás. Es una doctora del Servicio de Medicina Interna del Hospital Virgen de la Salud y con ella vamos a hablar de los síntomas, las posibilidades de diagnóstico y su tratamiento. En primer lugar, como siempre, comenzamos con esas noticias que yo selecciono para saber lo que se puede hacer para eh, su prevención y su tratamiento, en concreto en otros países. Comenzamos. La hiperglucemia podría aumentar el riesgo de Alzheimer. El azúcar alto en sangre, asociado con la prediabetes, podría aumentar el riesgo de la enfermedad de Alzheimer. Los investigadores encontraron que la resistencia a la insulina, o el nivel más alto de lo normal de azúcar en sangre, se relaciona con un peor rendimiento en pruebas de la memoria de los adultos de mediana edad tardía, por alterar la forma en que el cerebro utiliza el azúcar, su principal combustible. Al alterar la resistencia a la insulina en la mediana edad, Quizás sea posible reducir el riesgo futuro de la enfermedad de Alzheimer. Las medicaciones y un estilo de vida saludable son formas posibles de lograrlo. También se advirtió que tener una prediabetes o resistencia a la insulina no significa que esté uno condenado a contraer la enfermedad. Los esfuerzos por sensibilizar al cerebro a la insulina con la utilización de fármacos como la pioglitazona, medicamento para la diabetes, tendría sentido y podría conducir a un deterioro más lento, pues dicha resistencia a la insulina se asocia con un peor procesamiento del azúcar en el cerebro, vinculándolo a un peor rendimiento de la memoria inmediata. La evidencia no respalda las pruebas generalizadas para la detección de la insuficiencia pulmonar obstructiva crónica. Esta enfermedad es una enfermedad pulmonar que lleva a un grave padecimiento con gran dificultad respiratoria, siendo la tercera causa principal de muerte en los Estados Unidos. Pero el grupo de trabajo de los servicios preventivos anuncia que no hay evidencia para respaldar las pruebas de detección precoz en los adultos sin síntomas. Fumar es la causa principal de la producción de la enfermedad, que incluye el enfisema, la bronquitis crónica o una combinación de ambas. Los síntomas comunes son dificultad para respirar, tos crónica, respiración sibilante y producción de flemas y con el tiempo la enfermedad en grado letal. De las personas que sufren esta enfermedad, más de un 70% son fumadores o exfumadores. Luego, la solución para la prevención es evitar fumar, debiendo solicitar a su médico las medidas sobre las formas de abandonar el hábito. También hay quien opina que unas pruebas de detección de rutina quizás sean necesarias para detectar a personas con una insuficiencia pulmonar obstructiva crónica. Hoy vamos a hablar de un tipo de padecimientos relativamente frecuentes e importantes que afectan a un órgano único en el cuerpo humano tenemos una serie de órganos lógicamente de, con los cuales con ellos funcionamos pero mmm... Importante es el corazón, pero no menos importante es el hígado. El hígado tiene una serie de funciones eh, químicas que son las que llevan a cabo toda la, por decir así, el negocio y el funcionamiento de todo el organismo. Hoy vamos a hablar de esos procesos inflamatorios que afectan al hígado, que pueden tener diversas causas, ya lo, nos lo va a dar a conocer una gran profesional que tengo hoy con nosotros, que nos explicará las características y, la, y los tipos que hay de hepatitis. Vamos a hablar de eso, de las hepatitis. Hoy en concreto vamos a centrarnos en un tema harto, complicado y amplio y vamos a hablar de las hepatitis producidas por virus, que suelen ser las más frecuentes. Eh, doña Gema, ¿me Hola. permite usted que la tote? Sí, por supuesto. Hoy hablamos de las hepatitis de carácter vírico, pero existen muchas posibilidades de, procese, de producirse una hepatitis, ¿no? Porque eso es un proceso inflamatorio en concreto. Eso es. Pues como su nombre indica, es una inflamación del hígado. ¿no? Y las causas que lo pueden provocar pues, pues son múltiples. Pueden ser infecciosas y fundamentalmente son los virus del programa, vamos a hablar de ellos sobradamente. Pero pueden ser también bacterias, ciertos parásitos, nos pueden provocar una inflamación del hígado. También puede ser que el organismo... Eh, genere unos anticuerpos eh, que atacan al hígado y producen una inflamación. Esas son las conocidas de hepatitis autoinmunes, es una patología muy específica. Y también, pues como tú muy bien has dicho, el hígado es como una gran depuradora, es como un gran filtro y pues por ahí pasa todo: grasa, alcohol, medicamentos, etc. Pues muchas veces el alcohol nos produce una inflamación crónica del hígado. Eh, los medicamentos que tenemos que tomar por alguna causa pueden provocar un daño al hígado, eh, a veces es ocasional, otras veces hay que retirarlos porque lo producen continuamente. Eh, tóxicos ambientales pueden ocasionar a veces también algunas sustancias en la alimentación, por ejemplo, pues la gente que le gusta coger setas eh, pues también puede intoxicarse por setas y en fin de cuentas lo que se ocasiona es una inflamación del hígado. Es decir, que hepatitis es inflamación del hígado, de la causa que sea. Y ya si nos centramos pues en las más frecuentes suelen ser las hepatitis víricas. Sí, ¿no? ese es el tema. Por eso digo que he decidido <laughs> centrar el tema sí. de las hepatitis de carácter vírico. Sí. Primero porque son las más frecuentes. Y las segundas yo creo que porque también eh, tienen mayor interés, porque son las que tienen una prensa más eh, 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 distinta unas de otras. Uh -huh. Vamos a diferenciar las creo que las denominamos por letras, verdad, sí. depende del tipo. Sí. ¿Cuántos tipos de hepatitis vírica existen? Bueno, pues así, las más frecuentes, las más habituales son la A, la B y la C. Luego también existen la D, la E, antes se llamaban no A, no B. Bueno, así, según se van descubriendo los virus, eh, pues se van nombrando, ¿no? Pero las que nos interesan a nosotros, porque son las habituales y son las que habitualmente los médicos descartamos cuando el paciente puede tener un cuadro clínico compatible, pues son fundamentalmente esas tres: la A, la B y la C. Eh, en esta cuestión creo que tienen distinta solución, eh, todas ellas, Creo que, uh -huh. y algunas eh, pasan prácticamente intrascendentes. ¿no? Sí. Vamos a hablar de, te parece, va, va, comentamos una por una de sí, los datos clínicos, cada... el diagnóstico, sí. y cuéntanos, de la, de qué, pues, ¿cómo se detecta y qué, es, la en qué consiste la vida? La menos complicada, la más sencilla, la más habitual, sería la hepatitis A. Vale, la hepatitis A está producida por un virus, que es una familia del picornavirus. ¿vale? Es un virus que nosotros, lo, el portador es el hombre, es decir, que el transmisor va a ser el hombre. En sus excrementos, pues elimina ese virus. Y ese virus pues, puede contagiar pues, las aguas de regadío, los alimentos, la manipulación de alimentos, etc. Entonces, nosotros siempre decimos que la hepatitis A tiene un contagio feco-oral, es decir, nos lavamos mal las manos, tocamos alimento y otra persona se podría contagiar. ¿no? Eh, bebemos aguas estancadas o aguas contaminadas, pues también se podrían contagiar. En nuestro país ya no es tan frecuente pues, porque somos un país avanzado en el que las medidas sanitarias y las medidas higiénicas pues se hacen regladamente las aguas se, se encauzan se depuran etcétera pero imaginemos un país en África donde cogemos agua de un pozo donde cogemos agua de una charca donde las medidas higiénicas no se dan entonces en estos países eh, subdesarrollados es muy frecuente que se lo cojan los niños vale Mientras que en los países más avanzados observamos que lo cogen los adultos. Y generalmente los adultos que viajan a zonas donde es endémico, es decir, hacemos un viaje a África y a lo mejor no la teníamos y nos la hemos cogido allí. Claro. ¿Eh? Es decir, que es una eh, fácil de coger, no se trata, eh, es una hepatitis que eh, se pasa y, y, y pasa y gracias eh, a que es de las más benignas, es la más benigna de todas pues no deja secuelas, no deja consecuencias en el hígado, eh, es un proceso agudo que se cura, eh, como si tenemos un catarro, pues digamos así que se cura, salvo en puntuales ocasiones, que a veces se complica y puede ser una hepatitis fulminante y tener que requerir un trasplante, pero es muy rara. O sea, la hepatitis A, prácticamente, eso no lo vemos, ¿vale? La Así como en otras... puede ser que deja inmunidad, ¿no? puede ser que el haber padecido eh, la, ¿la, eh, la, la A, en concreto, uh -huh. no tiene mayor trascendencia, ¿verdad? La has pasado y ya eh, no la vuelves a pasar, ¿vale? Te defiendes frente a ella. Digamos que ha generado unos anticuerpos que nos permiten eh, no cogernos otra vez ese virus, ¿vale? Eh, Qué pasa? Eh, pues muchas veces eh, existe vacuna, eh, podemos vacunar. Entonces, pues a la gente que no la ha pasado y que va a viajar a una zona donde hay mucho riesgo de que la pueda adquirir, vacunamos. En ciertos pacientes que tienen alguna enfermedad de base importante, que tener una hepatitis, aunque sea de las más benignas, le puede complicar mucho, pues porque ya no tienen bien el hígado, porque tienen otro tipo de hepatitis, como puede ocurrir. Porque tienen una enfermedad oncológica o porque tienen una enfermedad como puede ser, por ejemplo, el SIDA. Pues entonces esas pacientes, si nosotros descubrimos que no la han pasado, con una serie de anticuerpos que se pueden sacar en la analítica, vacunamos. ¿vale? Mm. Luego mm, hablaríamos de la clínica un poquito, ¿no? Datos, eh, sí, ¿no? En general, las hepatitis se parecen todas muchas, mucho. El paciente suele empezar con malestar con vómitos, con náuseas, con asco en la comida, inapetencia, la tripa con sensación de plenitud, duele el hipocondrio derecho, que es la localización del hígado, porque el hígado está inflamado, aumenta de tamaño y duele por eso. ¿no? Entonces, bueno, eso suele ser la clínica, a veces los pacientes se ponen amarillos porque hay una sustancia que se elabora en la zona hepática, que es la bilirrubina, que se puede elevar. Si eso se eleva, pues el paciente se pone amarillo. Si se pone muy amarillo, pues tendrá las conjuntivas amarillas de los ojos, la piel amarillenta. ¿Y qué datos? ¿Cuáles son los? las posibilidades que tenemos de diagnóstico clínico por medio de qué pruebas determinadas bueno, además la, de la exploración clínica porque el hígado se palpa. la historia clínica y todo pues haríamos una analítica en la que pediríamos pues una, eh, análisis de sangre pues para ver cómo tenemos los leucocitos que son datos indirectos de inflamación la hemoglobina etcétera y luego es muy interesante el análisis bioquímico en esta ocasión pues porque lo que acabamos de comentar como el hígado está inflamado se destruye un poquito y eso se produce una destrucción celular una citolisis y entonces eso se transcribe en los análisis de sangre elevando unas enzimas que son las transaminasas. Entonces nosotros vivemos unas transaminasas muy dobladas por encima de sus valores normales, ya podemos estar sospechando que con el cuadro clínico que tiene este paciente más lo que estoy viendo en los análisis encaja. Y luego el diagnóstico definitivo sería que yo saque un análisis de sangre especial que se llama serología. Donde buscamos unos anticuerpos eh, que se fabrican por consecuencia de haber tenido ese virus. El organismo se infecta con el virus y se defiende frente a él. Elabora unos anticuerpos y unos antígenos que nosotros eh, analizamos en la sangre y podemos saber si este paciente tiene una hepatitis A aguda o la ha tenido. Correcto. Eh. Eh en cuanto estamos diciendo que en la de tipo A poco tratamiento existe, sí, únicamente sintomático, el sintomático. Reposo, eh. alimentación con poca grasa, porque como tú bien has dicho antes, el hígado pues es un filtro donde pasa la alimentación, la grasa, etcétera. Entonces todo lo que sea cuidar el hígado nos ayuda a que el proceso sea más llevadero y más en, en dos o tres meses el paciente suele estar bien. Eh, ¿Qué diferencia tiene esta tipo A con la que se denomina tipo B? Pues mira, la eh, diferencia fundamental es que la hepatitis A no se cronifica, se pasa agudamente, se cura y ya está, a diferencia de la B. La hepatitis B, eh, que la produce otro tipo de virus, ¿vale? que tiene ocho serotipos, es decir, hay varias variedades. Pues eh, produce un cuadro clínico muy parecido al que acabamos de contar, pues eh, todo lo que he contado: dolor en el hipocondrio, inflamación, náuseas, vómitos. Las heces se cambian de color a blanquitas, la orina se vuelve color Coca-Cola, color coñac, oscurita. Pues esa eh, se puede curar. Hay gente que su, su sistema inmune es muy potente y muy bueno, se defiende frente al virus y se cura. La hepatitis aguda se pasa en dos o tres meses y ya está. Pero hay gente que no la vence, no la vence, entonces el virus se perpetúa, permanece, y entonces el, el virus se queda en el organismo dando lugar a una hepatitis B crónica. Nosotros podemos distinguir la aguda de la crónica por lo que te he contado antes, esas serologías que nosotros sacamos en sangre que son los antígenos y los anticuerpos de haber pasado ese virus y dependiendo de lo que veamos pues sabemos si esto es agudo y se ha pasado o se ha quedado cronificada. Claro, ¿vale? El proceso de cronificación lleva a un deterioro hepático, claro, lógicamente. El hígado está más rígido, más duro, Que se produce una, una destrucción de la, de la de el, célula. De la célula hepática... Sí. y como consecuencia, pues deja una serie de secuelas. Secuela. Sí, luego se pone más duro el hígado, es más fibrótico, ¿vale? Incluso puede llegar a tener un proceso que es una acción es decir sí. que pues es un negativo con sí, el tiempo y da lugar a un problema ya más, más serio menos, sí. eh, la de tipo C parece ser que es la que tiene más trascendencia o la que más se habla claro. no por por aquello de la clínica y de las posibilidades de secuelas que puedan sí. plantarse la hepatitis B eh, ya la hemos yo te comento que la B porque no lo hemos comentado para introducir la C es eh, una hepatitis que se cronifica, pero tiene una prevención muy buena que es la vacuna vale la C no tiene vacuna, vale. Así y entonces eh, tenemos, gracias eh, ahora a las nuevas investigaciones y todo, algunos tratamientos que la pueden curar. ¿eh? Pero esto es muy reciente, es de hace uh -huh. pocos años. Antes el que se quedaba con hepatitis C se quedaba con sí, la C eso para eso toda, la, toda la vida. referencia de que era la que peor claro, tenía. Claro. Pero sin embargo, por ejemplo. La hepatitis C a veces la, la, la adquirimos y no nos enteramos. Es decir, se tiene un cuadro muy suavito de tal forma que no nos damos cuenta que la tenemos. Otras veces sí, pero otras veces no. Entonces, claro, es muy mala hepatitis porque a veces no sabemos que la tenemos hasta que por un análisis casual aparece o porque un paciente viene a estudiarse porque tiene las transaminasas altas y él no sabía que había pasado en su vida una hepatitis C. Entonces también el mecanismo de contagio es importante, ¿no? porque en la hepatitis B. Como en la C, las dos se parecen en esto, los mecanismos de contagio suelen ser por vía sanguínea, es decir, por una aguja compartida, por una cuchilla de afeitar de un paciente que lo pase y que te, te cortes con esa cuchilla, eh, la transmisión eh, por vía sexual, por mucosas. Eh, por eso es tan importante tener las medidas de prevención en el hospital, por ejemplo, con las jeringuillas o con tal, para no pincharse con sangre de un paciente que la haya podido tener. Por transfusión. También, por transfusión. Además... Hoy en día ya es imposible porque están los bancos de sangre hacen continuamente todas las sangres que se extraen, pero antiguamente, hace 40 o 50 años, que no se buscaba esto específicamente, mucha gente tiene una hepatitis C de, de transfusiones de sangre. Claro. ¿no? En, en este punto yo creo que debemos dar un toque, si te parece, Gema, uh -huh. en que hay determinado personal que trabaja con una serie de riesgos y que tiene, conocimiento, tiene que tener conocimiento de estos riesgos para las medidas preventivas eh, eh, a considerar que se claro, deben de tomar. Sí, ¿Estas claro. profesiones eh, pues cuáles mira, son? Nosotros los médicos somos los principales profesionales con riesgo porque la enfermería, los auxiliares de clínica, eh, toda la gente que puede contactar con heridas abiertas, con heridas sangrantes, con accidentados, por ejemplo, los servicios de emergencias, como pueden ser, por ejemplo, la Cruz Roja, como pueden ser la policía, los bomberos, todas estas personas que pueden tener que atender a pacientes heridos, a pacientes, deben de estar vacunados de la hepatitis B, porque es además la que podemos prevenir, entonces es la que se puede hoy en día pues, vacunar, pues que mejor que hacerlo, ¿no? Puesto que lo mejor es en este caso prevenir. En la hepatitis C, pues tener las medidas de cuidado, ya que la hepatitis C no la podemos vacunar. Entonces, pues hay que ponerse guantes, hay que tener exquisito cuidado con las agujas, con las jeringuillas, con todas las cosas. Si se atiende a una persona en domicilio que pueda sangrar y que se sepa que tiene la hepatitis B o la hepatitis C, pues hay que tener especial cuidado en atender a ese enfermo, pues con las medidas higiénicas, con el lavado de manos con todo y desde luego si es eh, una atención a ciertos enfermos a drogadictos etcétera por personal eh, pues estas estos me estas personas que atienden tienen que saber eh, las medidas higiénicas de prevención y si es posible ponerle la vacuna de la hepatitis B eh, ¿existe, un, eh, existe alguna norma general para la utilización de la vacuna en concreto con algún tipo de obligación de, de que se realice me pero sobre todo el no en la edad eh, pues temprana mira, más que los sí. en los calendarios vacunales de España de los niños y esto te lo contaría mucho mejor que yo un pediatra pero es así eh, ya en casi en todas las comunidades autónomas, la vacuna de la hepatitis B se pone en el bebé recién nacido. O sea, se pone el día cero, al mes y a los eh, seis meses la tercera dosis. Son tres dosis. Luego se les vuelve a investigar cuando ya son un poco más mayores, adolescentes, y se hace una revacunación si los eh, antígenos que nos defienden de, adquiridos en la vacuna no son suficientemente altos. Es decir, que hoy en día prácticamente se pone a todo el mundo. Y al adolescente que no se le haya puesto, se le revacuna. Al que viene del extranjero sin que tenga la vacuna se le pone. Es decir, que cuando entras a trabajar a, a un lugar donde tienes un riesgo se hacen los anticuerpos a ver si estás bien vacunado o no estás vacunado y si no estás vacunado se te pone la vacuna. Es decir, la, gracias a esto pues mucha menos hepatitis bebemos porque efectivamente la vacuna es muy eficaz claro. y entonces Pardon. es necesaria. Eh, este programa ya sí. sabes que yo repito muchísimo sobre la prevención. Sí. Te digo que el que previene no padece. E insisto muchísimo en las posibilidades en las que haya una prevención efectiva y real. Y esa prevención, nada como el sistema inmunológico para poderlo resolver. Por eso insisto muchísimo en lo de las vacunas. E uh -huh. intento explicar de que es necesario, que no se puede dejar... A una persona indefensa, en el caso de los niños, con un riesgo posible si no hay necesidad por parte de los padres. Lo digo por los determinados movimientos, estos que existen antivacunas, pero ese tipo de vacuna no tiene ninguna complicación, en no, principio. Se ha puesto muchísimo y, desde luego, yo creo que más complicación tiene tener una hepatitis B. Cronificada, ¿no? Lógicamente. Claro. Eh, ¿Qué medidas preventivas podemos tomar además de la vacunación? Me refiero a las higiénico-sanitarias, ¿existe alguna? Pues, hombre, eh, las medidas higiénicas, eh, ya lo hemos comentado en la hepatitis A, ahí es muy importante el lavado de manos, el buen, el, los alimentos bien lavados, beber aguas que sepamos que tienen garantía sanitaria. ¿eh? Si nos vamos a un país extranjero donde el riesgo de tener una hepatitis A es alto, pues Todas las bebidas embotelladas, que nos abran la botella adelante, no utilizar cubitos de hielo en las bebidas, pues porque a veces el, 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 bebemos el agua, pero luego echamos un hielo que está hecho con un agua que no es esta. Eh, fundamentalmente la hepatitis A es esa. La hepatitis B, desde luego, si uno no tiene la hepatitis B, no tenerla, no tenerla es vacunarse. ¿vale? Y eh, la hepatitis B también tiene sus medidas. Eh, higiénicas, como todo, lavado de manos, tal y eh, desde luego pues, evitar las relaciones sexuales de riesgo, evitar poderte pinchar, evitar manipular sangre sin la protección de guantes, etcétera. Y la hepatitis C pues no tenemos vacuna, ya lo hemos comentado. ¿Vale? Tenemos hoy algún tipo de tratamiento que está siendo muy eficaz, ¿eh? la hepatitis, eh, como interferón pegilado, ribavirina, los inhibidores de la proteasa que han salido. Ha habido mucho movimiento periodístico en los últimos meses. Eh, eso sería incluso para hablar un, un tema aparte, ¿no? claro. Porque es muy interesante. Y eh, bueno, pues la hepatitis C, que era una hepatitis muy maldita en ese sentido, pues porque eh, en el 50 o 60% se queda crónica, en unos cuantos años puede haber una cirrosis y en 30 años mucha gente termina con un cáncer de hígado, pues verdaderamente si podemos tener opción a por lo menos la mayoría de las personas poderse tratar y muchas de ellas curarse, que no todas por el momento, pues también es una cosa buena. Pero en el caso de la hepatitis C tenemos que ser muy conscientes de que se puede adquirir y que hay que prevenir porque no tenemos otra defensa. Entonces, pues todas las medidas de relaciones sexuales, si se sabe que la pareja puede tener hepatitis C, si, si se sabe que la persona que atendemos con una herida puede tener hepatitis C, pues hay que tener ese cuidado. O sea, especial. no las circunstancias de riesgo, por eso precisamente hablamos de que la, en concreto la, la, hepatitis C, pues tiene muy mala prensa porque tiene suele tener un porcentaje muy grande, como has dicho, pues de una, una de... complicación de la Hipoc complicación más grave que tiene el hígado, que sí. es la cirrosis en concreto y esto, pues a lo terminal. Uh -huh. Muy bien Gemma, pues ha sido un placer hablar del tema este contigo, he aprendido mucho, creo que me voy a cuidar, quiero <laughs> seguir en la brega y recibiendo la visita de vosotros para que me seguís enseñando y yo aprendiendo qué es lo que hay que hacer en esta vida. Muchas gracias por venir al programa. Gracias, Muchas gracias. Emma. gracias a ti.